La leche de coco es un básico que siempre tengo en mi cocina. Hacer tu propia leche de coco es más saludable, evitas los químicos, espesantes y conservantes de las leches comerciales y además ahorras, es mucho más económico hacer tu propia leche. Necesitas 3 tazas de coco deshidratado sin azúcar, una cucharadita de sal rosada, una licuadora, un colador, un recipiente grande, un pedazo de tela y de 4 a 7 tazas de agua hirviendo. La cantidad de agua que utilices depende de qué tan espesa quieras la leche. Pon el coco en la licuadora y agrega el agua. No llenes la licuadora al tope porque se puede regar cuando la prendas. Para utilizar toda el agua lo haremos por partes. Luego agrega la sal, revuelve y deja reposar mínimo 5 minutos. Así evitarás quemarte o hacer un reguero. Después de que la mezcla ha reposado un rato, licúa a máxima velocidad durante 3 minutos. Coloca el colador sobre el recipiente y la tela sobre el colador. Utiliza la tela para colar la mezcla. Cuando se enfríe, exprime la tela para terminar de escurrir la leche. Continúa exprimiendo hasta que no le salga más líquido. Agrega lo que quedó en la tela a la licuadora con el resto de agua y vuelve a licuar durante 30 segundos. Pasa nuevamente la mezcla por la tela. Espera que se enfríe y escúrrela bien. Lo que queda en el recipiente es tu leche de coco. Envásala en un frasco de vidrio, espera hasta que esté completamente fría y guárdala en la nevera hasta por 5 días. Es normal que se separe cuando se enfríe, puedes volverla a licuar para disolverla bien. Lo que quedó en la tela puedes dejarlo secar y hornearlo a baja temperatura para hacer harina de coco.